Quiero agradecer su invitación, su cortesía y desde luego agradecer a la familia Fuentes el ad honor que me encomendaron por medio de su esposa, que señora Isabel, para representarlos y venir hoy a recibir este reconocimiento, el cual será un placer hacer llegar hasta su hogar en la Ciudad de México. Estar esta mañana aquí me causa sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de poder dar cuenta de este nombramiento como hijo benemérito, predilecto de Zapotlán, de un gran hombre, nuestro Rubén Fuentes. El orgullo también de ser el portavoz de esta buena nueva a su familia, pero a la vez tristeza de entender que si hoy estoy yo aquí dando cuenta de este suceso, es precisamente porque el maestro ya no está. Quizás si estuviera en casa, controlado de salud, alguien de su familia estaría aquí, su esposa, alguna de sus hijas, nietas. Y cómo me hubiera gustado que ese fuera el caso. Aunque yo ni siquiera estuviese invitado, yo pensé saludador de que podría llamarlo para felicitarlo, aunque fuera por teléfono y saludarlo. La vida es así. Nos pone, nos quita, nos crece, nos extingue. Esta mañana quiero rescatar una de las últimas pláticas que tuve con el maestro, donde me platicaba que estaba componiendo un nuevo son para Jalisco. Él siempre lúcido, a sus 95 años, componiendo como si fuera lo más normal. De hecho, lo era para él, ¿no? Y quizás mantenerse componiendo y haciendo arreglos es lo que lo mantuvo con su mente clara, lúcida hasta el final de sus días. Otro de los grandes dones que tiene la música. Me dijo, pronto le haré saber. No sé por qué siempre me hablaba de usted, por más que le pedía que no me hiciera. Pronto le haré saber de mi nueva composición y en efecto unos meses después me contaba que estaba ya listo para grabarse ese último son a Jalisco. Ese día que lo visité, estuve platicando con él un par de horas. Historias de su vida, inolvidables anécdotas con grandes artistas, sus planes para el futuro. Así es, jamás se rindió y después tuve el gusto de compartir los alimentos con su familia. Pidió su cerveza bien helada y me invitó a acompañarlo para después tomarse dos tequilas. Sauza Tres Generaciones Reposado. Para ser hambre, decía. Y después de gustar lo que habían preparado para comer en casa, yo por mi parte iba armado con pan y cuernitos de la sorriola, palanqueta de nuez con la abuela y dulce de camote de con doña Mica, que por cierto cuando lo probó el maestro mandó llamar a la señora que nos estaba atendiendo para decirle: hágame un favor, lleves este dulce de camote, le encargo mucho que me lo guarde muy bien y no le dé a nadie. Yo me lo voy a comer solo, en pedacitos, cada día, para cuidar mi diabetes y para acordarme de mi Zapotlán. Nunca imaginé que después de esa ocasión jamás volvería a verlo en persona. Hoy me queda la satisfacción de haberlo podido honrar en vida. Fue un trabajo de muchos años, pero logramos abrir una escuela en un espacio como este, a la altura de su legado. Colocar su nombre en letras doradas en la sala de cabildo. Poner el nombre del maestro en uno de los cuadrantes del jardín principal, hacer un festival en la ciudad en su honor, recibir la donación de su piano
histórico, porque simple y sencillamente en él compuso la canción de la Bequina. Apoyar para que se pintara un mural en el salón que resguarda este piano, ustedes quizá conozcan. Develar un busto para poder celebrarlo cada año y editar un libro que quizás es el único que hay hasta la fecha con su biografía, donde podemos dar cuenta de todos sus logros. Hay pues muchas maneras de honrar al maestro. Una muy loable, intentando hablar de todos sus logros, éxitos, premios, reconocimientos, Grammys, Arieles, etc. La verdad es para mí la más complicada, porque hay cientos de cosas que decir y aún así nunca completas el 100% de esa lista. Y hay otra forma de honrarlo, es hablando del gran ser humano que era. Sencillo, humano, con perfil bajo, alejado de los escenarios y de las cámaras. Pues siempre decía que disfrutaba más de una buena charla, acompañado de vino sin tequila, que de un reconocimiento multitudinario. Ese era el hijo benemérito predilecto de Zapotlán. Yo creo que en el fondo, él sentía que sus raíces y su tierra enraizaron su corazón y le heredaron sus dones. Hace unos días publiqué una frase que decía: sin duda, en el cielo siguen de fiesta, pero no con música angelical. Ahora en el cielo, lo que suena es el mariachi. Y para terminar, les tengo una pequeña sorpresa. Estuve en comunicación con su familia, poniéndolos al tanto, explorando la posibilidad inclusive de que pudieran venir hoy, algunos de ellos, y logré que su esposa, la señora Isabel, nos enviara un audio, y me gustaría que lo pudiéramos reproducir, por favor. Hola a todos, soy Isabel, la esposa de Rubén, y quisiera agradecer a través de Juan Manuel este reconocimiento que te hoy voy a tener. Estoy segura de que yo estaré muy complacido por recordarlo. A pesar de haber salido de Zapotlán hace muchos años, él nunca dejó de recordar y amar su lugar donde nació. Para su tierra, para su lugar, para su terreno, escribió: qué bonita es mi tierra. Un abrazo afectuoso para todos. Y bien, en esa visita que tuve con don Rubén, me hizo el favor de regalarme, no sé, quizás más de 200 discos, CDs. Y él decía: lléveselos a Ciudad Guzmán y utilícenlos para un día especial. Y creo que hoy es un día especial y les estamos entregando a cada uno de los miembros del Presidium este disco que él mandó desde la Ciudad de México, donde están algunas grabaciones sinfónicas de Mariachi Vargas. Muchas gracias a todos.